Típico de cuando te vas volviendo más viejo. ¡Hola, hermano! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ey! ¡Muchas gracias! Uy, ¿qué pasó? ¿Alguien no tuvo sexo anoche? ¿O acaso los espíritus te han robado toda la energía? No, no es eso. Es que justo me agarraste haciendo un ritual, ¿ves? ¿Sabes cómo soy yo con estas cosas? Solo que me olvidé por esta. ¿Cómo ves si aprendí, chamán? ¿Ya aprendiste a predecir los números ganadores de la lotería? Mirá que confío en vos, ¿eh? ¡Yo quiero ser millonario! Ya te dije, no se dice quiero. Eso habla de ausencias, de anhelos. Siempre tienes que decretar todo como si ya lo tuvieras. Gracias a que soy millonario. Ah, ¿y otra vez vas a empezar lo mismo? ¡Qué huevas son esas! ¡Para un poco con tus terapias! ¡Así no se puede hablar con vos! Además, el dinero no es todo, créeme. Hay cosas más importantes. Ya sé eso, pero vamos, ¿a quién no le vendría bien un par de millones? Fiestitas, mujeres, ¡wow, wow, wow, wow! Se nota que tenés una idea vieja de mí, ¿eh? ¡Ay, qué aburrido que sos! ¿Sabes? Te invito esta noche a mi casa. Vení y hacemos una parrilla. Una parrilla argentina, así con su fernecito. ¿Qué te parece? Sí, suena lindo, gracias, pero es que tengo que terminar esto y... Me he hecho un baño de florecimiento anoche. Me he limpiado el aura y la verdad que prefiero que me dure un poco más esta limpia. Así que quiero hacer algo tranquilo más, ver unas pelis en casa. ¡Ay, no seas payaso! No, no es eso. En serio, es la hora de mi revolución solar. Tengo que terminar con esto. Te tengo que cortar. Y gracias. Nos vemos en la próxima. ¿Ve? ¿Este loco me cortó? ¡Anda!